Hola, ¿cómo están amigos? Les damos la bienvenida a este su espacio, Consultorio Fiscal. Pues en esta ocasión vamos a hablar del tema gobierno corporativo. Y para tratar este tema me acompañan a la mesa, aunque de manera virtual, pues dos especialistas en el mismo. Y empiezo por orden, como me lo pusieron aquí en la escaleta, está con nosotros el doctor Norman Jonathan Wolf del Valle, a quien le damos la bienvenida y antes que nada le agradecemos su apoyo generoso para la realización de este programa. Norman, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. También está con nosotros y también le agradecemos pues su apoyo para la realización de este programa y nuevamente le damos la bienvenida también a este espacio al contador público, actuario y maestro Juan Fernando Basaldúa Meyer. Bienvenido, Juan Fernando. Muchas gracias, al contrario, Susana. Muy buena tarde a todos. Nuevamente a ustedes, gracias por el apoyo para la realización de este programa. ¿Qué entendemos por gobierno corporativo? Bueno, pues gobierno corporativo, hay varias definiciones de gobierno corporativo. Adrian Cadbury, en su primer reporte de gobierno corporativo, lo define como el sistema a través del cual las organizaciones son administradas y controladas, ¿no? Por otro lado, el Código de Mejores Prácticas Corporativas se va a la raíz latina, gobernare, dirigir, controlar, todo lo relacionado con la corporación. Pero a mí me parece que el gobierno corporativo es un sistema formal de rendición de cuentas de la alta gerencia a la administración, a la propiedad, a los accionistas y de la empresa hacia el medio exterior, hacia la sociedad. Porque el gobierno corporativo, a final de cuentas, es eso. Es rendir cuentas en esa separación entre propiedad y administración, rendirle cuentas a los que han invertido su dinero en esa empresa, pero también la empresa debe rendirle cuentas a los posibles inversionistas, a los entes reguladores, al gobierno, a la sociedad y a todos aquellos otros interesados, los llamados stakeholders o aquellos que tienen interés directo en la empresa. Esa sería para mí una definición muy, tal vez muy puntual, pero que abarca todos los elementos que debe contener el gobierno corporativo. ¿En qué contexto surge este tema del gobierno corporativo, Fernando, Juan Fernando? Sí, cómo no, esa es una, gracias. Pues mira, finalmente estamos en una sociedad donde las entidades tienen que tener un crecimiento, un empuje. Y este crecimiento, recordemos que México es un país donde lo que más prevalece son las pymes. Y estas pymes muchas veces no tienen una organización formal, no tienen una toma de decisiones que se ejerza en forma constante y donde se monitorea a la gente. Y entonces, esto nace precisamente para poder ayudar a los negocios en su crecimiento. Algo que ha pasado durante muchas décadas es que las pymes no llegan a crecer y tarde o temprano desaparecen por una mala administración, por una mala posición en toma de decisiones, porque no se polariza como tal las directrices de los negocios, porque no tienen un clima organizacional adecuado. Y simplemente algo que nos ayuda mucho el tema de gobierno corporativo es la ética profesional, la ética como tal, un código de ética empresarial, que muchas entidades carecen de la misma, ¿no? No tienen los valores, no tienen los principios, no cuidan la igualdad. Y entonces existen conflictos que no se saben administrar y que finalmente terminan como empresas que se caen, ¿no? Como empresas que no son exitosas. Entonces, en este contexto es que nace en los años 90 este tipo de gobiernos corporativos que nos ayuda precisamente a llevar una competencia interna, ¿sí? De más colaboración y más de apoyo en el monitoreo de todo el personal, ¿no? Y como siempre, el ejemplo tiene que venir desde los altos mandos hacia los niveles subalternos. Y esto tiene que ser contagiado, pues, para tener la respuesta de trabajo y de disciplina por parte de los subalternos hacia los altos mandos. En este caso, no sé si quieras agregar algo, Norman, sobre el contexto en el que surge el gobierno. Gracias, Juan Fernando. Sí, claro. Como bien dice Fer, el gobierno corporativo nace en la década de los 90s, a final de la década de los 80s. El primer antecedente es el reporte Cadbury, en el cual, a través de una iniciativa del Parlamento británico, se solicita una comisión que haga un estudio, un análisis de todos aquellos casos de disrupción corporativa que habían existido. Casos tan importantes como Polipec,
el banco Barings, el banco más antiguo de Inglaterra, que se va a la quiebra. Entonces hay una iniciativa de querer saber por qué suceden estos casos de disrupción corporativa. Al reporte Cadbury le sigue el reporte Hampel, el reporte Greenbury, Turnbull, los códigos de mejores prácticas, y vemos la evolución del gobierno corporativo en los términos de no nada más la inclusión del comité de auditoría o el peso del comité de auditoría, sino también la creación de los comités de remuneraciones, comité de riesgos, comité de finanzas, etcétera. Entonces, yo concuerdo con Fer que en México llega un poco retrasado, llega en la época del final de los 80s en el Reino Unido, se esparce en todo el modelo anglosajón, y tan es la importancia del modelo anglosajón que, si bien el antecedente más remoto es el reporte Cadbury, las primeras instancias de gobierno corporativo, las primeras estructuras de gobierno corporativo en una empresa, las encontramos en la mismísima primera empresa que se crea, que es la East India Trading Company, la compañía de las Indias Orientales, el 31 de diciembre, del 1600. Entonces, en esta primera compañía, que todavía no es la corporación, luego podremos hablar de la corporación, pero cuando se crea la primera compañía, con el beneplácito y con la cédula real de la reina Elizabeth I, tenemos dos estructuras que permanecen hasta nuestros días. La primera era la Corte General de Propietarios, que es el símil de la Asamblea de Accionistas, y ahí había 218 miembros que tenían que aportar 200 libras para ser socios de la Asamblea de Accionistas o de la Asamblea General de Propietarios. Pero ellos son los que decidían a dónde iba a ir la nave, qué iban a mercar, qué iban a traer, cuáles eran las condiciones del viaje. Pero para ello contaban con un comité de directores que también se les denominaba aleatoriamente comités. Entonces, tanto la corte de directores o comités, pues tenía las funciones de las decisiones del día a día, decisiones más operativas. Y esto estaba formado por un gobernador y un subgobernador, así como de 24 directores. Lo importante es mencionar que la misma estructura de la Compañía de Indias la retoma el Banco de Inglaterra, y curiosamente es la misma estructura que tiene el Banco de México, ¿no? Un gobernador, subgobernador, subgobernadores, etc. Entonces podemos ver que las estructuras de gobierno corporativo surgen desde la primera empresa, la primera compañía. Aunque el reporte Cadbury sale a finales de los 80s, en el Inter pues podemos ver que ha habido ciertas aportaciones al gobierno corporativo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el juez Brandeis en Estados Unidos en la época de los 30s, claramente hace la distinción entre compañía y la corporación, ¿no? Entonces, gobierno corporativo, pues si bien está relacionado a las compañías, pero tiene un impacto en la corporación, y por eso debemos saber que la corporación pues tiene cuatro pilares, ¿no? La responsabilidad limitada del inversionista, la libre transferencia de mis intereses accionarios, la personalidad legal de la empresa y la administración centralizada, que como bien dice Fer, pues aquí en México las pymes pues tienen la carencia de alguna de estas, ¿no? Luego podremos hablar más adelante, pero evidentemente la corporación es lo que le da nacimiento a la necesidad de un gobierno corporativo, y para mí esos serían los tres pilares antecedentes del gobierno corporativo. Pero entonces entenderíamos como corporación, a diferencia de la compañía, ¿qué? ¿O son lo mismo? Ajá. Sí, y la compañía, incluso tenemos la compañía de Jesús, ¿no? La compañía es una asociación de personas sin una personalidad legal, ¿no? Okay. Que no tienen una transferencia o una libre transferencia de sus intereses patrimoniales, ¿no? Yeah. En cambio, en la corporación hay un ente regulatorio dado por el Estado y permite una libre transferencia tanto en el ámbito legal como en los mercados financieros de los intereses patrimoniales de los accionistas. Entonces, en este caso estaríamos distinguiendo entre una entidad y una entidad jurídica propiamente, una entidad en términos sociales, digamos, y una entidad en términos jurídicos. ¿A eso te referirías como corporación en ese caso?
que puede adoptar distintas formas jurídicas y de organización, y en este caso estaríamos hablando de cómo se gobierna esta estructura de lo que es el cuerpo, ¿no?, de la organización, ¿no? Cómo se gobierna esta estructura de la organización, o cómo se dirige, o las mejores prácticas para dirigir esta estructura de la organización. Uh-huh. Efectivamente, sí, así es. Digo, de manera más coloquial, ¿no? En este caso. Ahora, Juan Fernando, ¿se asocia este concepto un poco o mucho al tema de los mercados financieros? ¿Es un concepto exclusivo realmente de los mercados financieros? Digo, ya Norma nos habló de toda la historia, lo cual me parece muy, muy interesante, sobre todo hablando, relacionándolo con la Compañía de las Indias y cómo este conocimiento técnico, organizacional, pues se va transmitiendo prácticamente desde épocas pues muy muy pasadas, y realmente hasta ahora pues siguen aplicándose, obviamente ya de una manera más profesionalizada, más técnica, pero realmente es un tema que sea exclusivo hoy por hoy en la práctica, digamos, que se aplique únicamente en el mundo financiero o en los mercados financieros para las empresas que cotizan en bolsa, etcétera. ¿Qué tanto se ha generalizado su aplicación fuera del ámbito financiero, fuera de las empresas que cotizan en bolsa? Sí, no, totalmente de acuerdo, Susana. En definitiva, el sistema financiero es el que más ha adoptado este tipo de gobiernos, y las entidades públicas, las que cotizan en papel comercial. El tema es que fuera de ellas nos encontramos todavía con un mundo, en la mayoría, que no tienen gobierno corporativo. Y desde el punto de vista de lo que comentó Norman, evidentemente lo que pasa en este gobierno corporativo, por ejemplo, del sistema financiero, pues es que estamos llenos de comités de riesgos, comité de finanzas, comité de auditoría, comité de crédito, comité de cobranzas, que ayudan mucho a tomar decisiones, vamos a decir que parciales, y que se hace un todo para que se puedan tomar decisiones a nivel directivo. Ahora, también es muy importante que el gobierno corporativo conecta, hace una conexión muy importante entre no solamente tener un director general con toda la estructura organizacional, sino más allá, la alta gerencia, donde tenemos un consejo de administración que está vigilando, está monitoreando y está planificando todas las tareas que va a tener el director general y toda la organización. Entonces hay un extremo monitoreo y de trabajo por parte del consejo de administración. No es un consejo de administración que antes veíamos que decía, oye, pues el Consejo de Administración se reúne seguramente, y la Asamblea de Accionistas cada año, pues para tomar ciertas decisiones de la información financiera. No, aquí generan la información financiera y generan cómo va a estar la información financiera, porque lo veo como un timón del barco. Entonces, efectivamente, el sistema financiero y las empresas que cotizan en bolsa son las que más se adhieren a esta disciplina del gobierno corporativo, porque han visto que les ayuda porque pues tienen planes anuales del negocio que pueden controlar, que pueden planificar, que pueden medir, que pueden monitorear, y además se involucran totalmente en las tareas de toda la organización desde el punto de vista funcional, y esto permite, a través de los comités, pues tomar decisiones que son mucho más objetivas. El hecho de tener un director que tiene una decisión unilateral probablemente no sea la decisión más objetiva posible, que cuando lo polarizamos, vamos a pensar en un comité de auditoría, y donde sí participa seguramente el director, pero también participa alguien del consejo de auditoría interna, incluso de auditoría externa, para tomar las mejores decisiones del rumbo del negocio. A mí se me hace algo pero mucho, muy importante, de mucho progreso para los negocios, y que efectivamente, si esto lo tomaran muchas empresas que no cotizan en la bolsa a través de un gobierno corporativo, pues sería fabuloso. Yo, la verdad, lo he vivido, pero solamente con multinacionales, con entidades del sistema financiero, y muy rara vez lo he visto que lo manejan entidades que no cotizan en la bolsa, entidades que están fuera del sistema financiero, ya sea por un vínculo, porque forman parte de, o porque emiten acciones, ¿no? Bursátiles. Ese es el caso.
Ahora, bueno, entonces lo deseable sería que esto, por lo que acabas de mencionar, que estas mejores prácticas administrativas, empresariales, de ética, etcétera, se generalizaran en el mundo empresarial desde la pequeña y la mediana empresa. Nuestro país, bueno, hay la mayoría son pequeñas y medianas empresas, y además un rasgo pues todavía muy distintivo son las empresas familiares. Se comparaba a México, se hablaba de un 90% de empresas familiares con respecto a otros indicadores de otros países que pues siempre son más bajos. La verdad es que en nuestro país yo creo que es de los más altos el componente de empresas familiares respecto al total de empresas en el país. ¿Qué tanto se podría aplicar esto en estas empresas que tienen además esta doble característica? Por un lado, el tema de que es una pequeña mediana empresa y por otro lado, el tema de que además está inmersa en el círculo familiar, pues donde hay muchas cuestiones que las hacen muy particulares desde pues quién es el empresario dentro de la empresa y quiénes son, cómo participan los demás miembros de la familia en un momento determinado, pues el futuro mismo de la empresa, ¿no? Que a veces depende de una sola persona y fallece esta persona y la empresa se acabó. ¿Cómo profesionalizar el ejercicio empresarial en este tipo de empresas con estas dobles características, con esta doble característica? Definitivamente es un choque importante porque muchas empresas con esa cultura es muy difícil hacer un cambio y lo digo con mucha experiencia de estar en muchos despachos desde hace mucho tiempo, donde veíamos que pues lo que decía, como tú bien lo dices, Susana, la facultad que tiene el director general, que muchas veces es el dueño de la empresa, Esa cultura, esa educación de negocios, que muchas veces es el feeling, dice, no, es que yo siento que es así, y entonces las herramientas administrativas, financieras, y todo lo que se pretende con un gobierno corporativo, muchas veces lo desechan. Entonces, es muy difícil porque hay un choque, no obstante, hay quienes, si tratamos de una forma más, de una forma más sensible, de cómo llegar a poder introducir este gobierno corporativo en las pequeñas empresas, en las pequeñas y medianas, pues podría resultar en un periodo que no va a ser tan, tan corto. Pero yo lo he vivido en carne propia de que muchas veces lo que dice el director, el dueño, el padre de familia, es lo que se va a hacer. Y algunas de las veces, y eso lo hemos visto nosotros como contadores públicos, que la información financiera no la utilizan más que para efectos fiscales. Y entonces dicen, no, pues es que la información financiera me sirve para efectos fiscales. Y si yo cumplo para el SAT, estoy tranquilo. Oye, que te puedo dar una interpretación. He ahí que muchas veces la profesión es la que tiene que hacer un trabajo extraordinario para que nosotros podamos introducir, oye, no solamente es darte un aspecto fiscal, ¿no? Sino el gobierno corporativo te va a ayudar a tomar ciertas decisiones de cualquier tipo, ¿no? Tanto administrativas, financieras, incluso hasta fiscales y de otros temas, con el objeto de que la empresa, con una polarización de decisiones, pues tomemos el camino más correcto, más objetivo, en beneficio y en pro de todo el negocio. Entonces, es un choque tremendo. Las empresas pequeñas que están acostumbradas a esa cultura de la familia no van a crecer. Ahora, también hay empresas muy grandes que también se basan en la familia. Son familiares, sí. Se han abierto mucho en el sentido de decir, bueno, la familia es presente la alta gerencia que va a tomar decisiones y están abiertos a decir, hemos crecido gracias al gobierno corporativo, gracias a gente muy, muy especialista en algunos comités importantes dentro de toda la organización y nos ha permitido crecer. Y ellos también tienen las facultades para decidir en algún momento en mover las posiciones que tienen de gente con el objeto de hacer que esto crezca, ¿no? Porque también tenemos un problema de resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio que está muy medible a través de la administración, pues es compleja y requiere de cierto trabajo especialista para que se corrompa con ese tipo de paradigmas, ¿no? Entonces creo que el hecho de tener una organización muy pequeña, donde todos estamos acostumbrados que la decisión la toma el dueño y que pese a quien le pese, todos vamos a acatarla, pues es algo que tenemos que quebrantarlo para poder hacer crecer el negocio porque no va a haber otra forma.
es complicado. Norman, ¿qué quisieras aportar en este tema? ¿Qué quieres comentar con relación a esto? Sí, yo creo que si bien las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles ya incorporan la figura de gobierno corporativo, pero jamás lo define. Entonces ahí hay una pequeña falla legislativa en la cual te dicen, bueno, sigue las estructuras, sigue las buenas prácticas, pero el legislador jamás te dice qué es gobierno corporativo. Entonces, supletoriamente aplicas pues, lo que dice el Código de Mejores Prácticas Corporativas, etcétera, que también te indica que es de aplicación estricta para las empresas que cotizan y tienes que revelar información a un ente regulador, pero para las demás será de aplicación voluntaria. Y esto también viene con la historia de gobierno corporativo desde el reporte Cadbury y Hampel. Siempre hablaban de la aplicación voluntaria, pero jamás ha sido obligatoria. Y también tiene que ver un poco con esa parte de la historia en el momento de la quiebra de Barings, de Polipec. Recordemos que el Estado tiene dos funciones, que puede ser intervenir o regular. Pero ¿qué pasa si un Estado decide intervenir la organización y la vida de las empresas? Pues recordemos que había una guerra fría, recordemos el momento histórico y cuál sería el mensaje que cualquier gobierno, no únicamente el gobierno británico, decidiera meter la mano e intervenir las empresas para evitar que fueran a la quiebra y así evitar una, como nosotros le decimos, un rescate, ¿no? Entonces, en ese momento es que se decide regular en lugar de intervenir y esa regulación pues siempre fue muy laxa, ¿no? Porque ante la imposibilidad del gobierno de intervenir en el sistema económico, lo único que podía regular era las actividades y las relaciones de las empresas que tenían cotización pública y que eran, tenían un impacto en la economía. En ese sentido, si esa aplicación voluntaria de las demás empresas fuera y poco a poco empujara una institucionalización de las empresas, una permanencia de las empresas, es lo que las va a diferenciar de aquellas grandes empresas familiares de las pequeñas empresas que no jamás institucionalizaron, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los problemas que tiene la PYME en todo el mundo, no nada más la PYME mexicana, es esa institucionalización. Y la institucionalización se da a través de las estructuras de gobierno corporativo. Entonces, a mi parecer, yo creo que todas las empresas tienen estructuras, bien o mal, patichuecas, un poco flojas, pero las empresas tienen esas estructuras. Algunas, evidentemente, muy laxas, en las cuales la figura patriarcal, como bien lo han dicho, pues es el que lleva la batuta, en el cual la intervención de los hijos pues cambia, ¿no? Los hijos quieren continuar el negocio familiar, no lo quieren continuar, intervienen de más en las decisiones familiares. Y recordemos uno de los principios que habíamos mencionado, que era la administración centralizada y la personalidad legal. Recordemos que la empresa pues es un ente, pero los hijos, los suegros, los cuñados, meten mano a la caja de forma libre, ¿no? Entonces, no hay una distinción entre la personalidad jurídica de lo que es la empresa y el dinero, los recursos de la empresa que creen que son familiares. Entonces, esa falta de distinción es la primera barrera, diría yo, para la institucionalización, una falta de visión, ver hacia adelante y querer tener, digo, no es que una PYME vaya a tener un comité de auditoría, porque ¿cuál es el costo de una pequeña empresa? Para empezar, pues ¿cuántos miembros va a tener en su consejo de administración, ¿no? Bueno, pues tal vez tres, ¿no? Y de ahí tienen que ser independientes. Bueno, ¿cómo va a haber independencia en una PYME con los consejeros independientes, ¿no? Y luego de esos mismos tres, ¿quiénes van a ser los que conformen el comité de auditoría? Pues los mismos tres, ¿no? Y el comité de remuneraciones, o sea, no hay forma en que una empresa tan pequeña tenga disponibilidad de recursos o de, digamos, de relaciones, de ese networking para poder tener esa independencia en la toma de decisiones, ¿no? Y un poco ligado al tema que hablábamos, gobierno corporativo en México, creo que hay buenas prácticas de gobierno corporativo en otros países que nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, el gobierno corporativo alemán es un gobierno en el que el consejo de administración tiene dos niveles, ¿no?
es un consejo partido en dos. Incluso bancos, por ejemplo, Deutsche Bank, tiene dos directores corporativos, tiene dos CEOs. Eso maximiza la rendición de cuentas, la transparencia, la toma de decisiones, la concertación en la toma de decisiones. Y tener un gobierno corporativo que tenga dos niveles en el consejo de administración, un Aufsichtsrat, un consejo de vigilancia, que es el que va a vigilar al mismo consejo, pues hablamos que son estructuras más elaboradas, pero también más transparentes. Y al ser más transparentes, aunque impliquen un poco más de trabajo, pueden tener esa influencia en la toma de decisiones incluso para una pyme. Tal vez una pyme no pueda tener un consejo de administración, pero sí puede tener un consejo de vigilancia. Uh-huh. ¿No? Entonces, como bien dice Fer, estos problemas de la pyme pues se magnifican cuando no hay una toma de decisiones, no hay ni siquiera manuales, ¿no? Un manual, una política, todo eso genera un caldo de cultivo para que la empresa se formalice, se institucionalice, dé un paso siguiente. Y eso es lo que las va a diferenciar de una empresa mexicana grande que cotiza en bolsa a una pequeña que no dio el brinco, ¿no? Así es. Tú hablas del Código de Mejores Prácticas Corporativas. ¿Este código quién lo emite en este caso? Consejo Coordinador Empresarial, y de hecho es una guía te lleva muy de la mano, que te pregunta cuántas veces se reúne el consejo de administración, cuántos consejeros independientes tienes, cómo se nominaron, oye, y les diste un curso para que sean consejeros independientes, o de dónde los escogiste, cuál es la relación que tienen con la empresa, y viene acompañado del anexo 1, que es el cuestionario de adhesión. Que no es un código vinculatorio en ese sentido, ¿no? Para no obligar a las empresas. Digo, incluso habría empresas que no están afiliadas, por ejemplo, al Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Únicamente obligan las empresas que cotizan en bolsa, y de hecho esa información se sube a través del EMISMED, se sube a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión Nacional Bancaria, junto con el reporte anual. También se emite la adhesión del anexo 1, y de hecho también es un evento relevante que deben declarar las empresas que cotizan en bolsa. Tenemos un comentario de Diego Olvera, nos dice: la aportación del gobierno corporativo para pequeños negocios es solo institucionalizar y formalizar, o que un asesor externo aplique parte del gobierno corporativo vía el control interno y aplicar las mejores prácticas. Dice: en lo personal no me queda claro qué son buenas prácticas, en dónde se encuentran o cómo se construyen, o cuál sería una solución práctica y económica para beneficio de las MIPYMES y pequeños negocios, sean personas morales o personas físicas. No sé, Norman, si quisieras comentar algo de esto. Ajá. Sí, claro. Respecto a dónde encontramos esas buenas prácticas, pues son buenas prácticas que, como decíamos, las encontramos en ese Código de Mejores Prácticas Corporativas que emite el Consejo Coordinador Empresarial. Este, digamos que es un primer nivel de buenas prácticas, ¿no? En el cual te va a decir que pues implementes un comité de auditoría, un comité de administración y finanzas, un comité de remuneraciones y un comité de prácticas societarias. Eso es lo mínimo que pide. Te va a pedir también que establezcas el número de reuniones que va a tener el Consejo de Administración, la forma en la que se va a relacionar el Consejo de Administración con la Asamblea de Accionistas, que haya consejeros independientes, consejeros dependientes, y cómo los nominas para que funjan dentro de ese comité. Ahora, recordemos que no necesariamente es que lo haga un asesor externo, y esas buenas prácticas corporativas pues nacen en ese primer sentido de las, se va a oír redundante, pero son la buena forma de hacer negocios, ¿no? Las buenas prácticas corporativas también tienen que ver con la inclusión, con la equidad de género, con la transparencia, con la rendición de cuentas, una responsabilidad ambiental, tecnologías respetuosas con el medio ambiente, el respeto a la negociación colectiva, negar el trabajo infantil, no tener discriminación en el empleo. Entonces, podemos ver que las buenas prácticas corporativas lo podemos encontrar en ese primer nivel
en la relación que existe entre el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas y las estructuras internas de la empresa para que, como dice el gobierno corporativo, la empresa camine, se conduzca correctamente, etc. Y en un segundo sentido, esas buenas prácticas corporativas que permeen el ambiente de negocio, que permeen una sana relación entre todos los interesados. No hacer trampa en mis impuestos, no declarar menores ingresos, mayores deducciones, que el trabajo, el lugar de trabajo sea libre de acoso, de discriminación, que no haya trabajo infantil. Entonces, esas buenas prácticas, si quieren recurrir a un experto, a un externo que lo haga, yo creo que no hay mejor experto que la misma gente de adentro de la empresa. ¿Dónde nace el gobierno corporativo? En una sana relación entre la administración y la propiedad, ¿no? La propiedad siendo los inversionistas, los que aportaron capital, y en muchas ocasiones los que aportaron capital también toman decisiones, ¿no? Pero que sepan distinguir que la toma de decisiones va encaminada no únicamente a la maximización del valor de la acción, sino también en generar bienestar y generar valor a todos los interesados. Tenemos también una pregunta de Andrés Molina, bueno, que tiene ahorita en el tema de los comités y demás que acabas de mencionar. Precisamente dice que si existe alguna limitante para la implementación y funcionamiento de un buen gobierno corporativo cuando el puesto de director general y presidente del Consejo de Administración recae en la misma persona. Si te parece, vamos a una pausa y regresando nos respondes esta pregunta, por favor. Bueno, estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, Norma nos hablaba sobre pues distintas prácticas que bien se pueden implementar en una empresa independientemente del tamaño y de la forma jurídica que éste adopte, y que son prácticas pues asociadas a mejores prácticas de un gobierno corporativo que sí se pueden adecuar a la empresa independientemente de la forma y del tamaño. No sé si quieras comentar algo más, Norman, respecto a este tema, y si no, para darle respuesta a la pregunta de Andrés Molina sobre si pueden coincidir el puesto de director general y presidente del Consejo de Administración dentro de estas mejores prácticas de gobierno corporativo. No sé, primero si quieres agregar algo a lo que estaba señalando y después si quieres responder esta pregunta. Norman. Sí, evidentemente coincido también con Fer en el sentido que el control interno es parte fundamental del gobierno corporativo. No nada más en una gran empresa, sino también en una pequeña y mediana empresa, hay elementos de control interno que guían el día a día de la actuación de la empresa, ¿no? Tal vez no a un nivel de tener un comité de auditoría o de implementar un COSO, pero tenemos aquellos pequeños elementos de control interno que nos van a ayudar y van a permitir que la empresa se institucionalice en un futuro, ¿no? Obviamente, a medida que va a ir creciendo la empresa, pues tendremos un comité de auditoría, necesidad de los estados financieros dictaminados, un comité de prácticas societarias, y se va a engrandecer las estructuras corporativas de la empresa. Y por otro lado, yo creo que cuando preguntan si pueden coexistir los dos elementos en una misma persona, es algo que se da mucho. Es común que el presidente del consejo también sea el director general. Lo hacen empresas grandes, pero también creo que en algún momento de la empresa, antes que se institucionalice, es cuando vemos esa figura. ¿Cuáles son los riesgos que la misma persona ejerza tanto la función de presidente del consejo como de director general? Pues que no hay una clara rendición de cuentas, los dos inciden en la misma persona. Operativamente es muy fácil, ¿no? Porque los acuerdos que tome el consejo de administración los va a implementar de forma directa el director general. No va a haber mediación, va a haber una implementación directa. El riesgo es que pues se rompe el balance, los pesos y contrapesos que debe tener. Se puede asumir un poder total, se puede tener una injerencia en otros asuntos
que el mismo Consejo de Administración, cuando le rinda cuentas a la Asamblea de Accionistas, está rompiendo la separación entre propiedad y administración. Si es común, se da mucho, empresas grandes lo tienen. ¿Por qué? Porque facilita la operación, pero no siempre lo fácil es lo mejor. Y tener una separación entre el presidente del Consejo y el director general, pues vamos a seguir una estructura, un orden. Los acuerdos del Consejo van a bajar al director general y este de forma operativa hará todas las gestiones necesarias para la consecución de los objetivos corporativos. Y si vemos a lo largo de la historia, pues también vemos que esas empresas que han tenido problemas de disrupción corporativa son aquellas en las que los dos elementos se conjugan en la misma empresa, ¿no? Tenemos por ahí el caso de Parmalat, en Enron sucedió después de la renuncia de Jeff Skilling. Yo creo, a mi parecer, mi punto de vista personal, es que la separación es mejor. Así es. Precisamente con el tema de Enron, Joyerías Lee nos dice cómo solucionar los conflictos y falta de ética por parte de los gobiernos corporativos. Para dar un ejemplo, para las pymes, por ejemplo, de Enron en Estados Unidos, dice, es ahí la importancia de tener un auditor interno aparte de los auditores externos. Y nos saluda desde Estados Unidos, Allentown. No sé, Juan Fernando, si quieres responderle. Por favor. Sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo. La independencia que tiene un auditor interno, su independencia mental y profesional, es exactamente la misma de un auditor externo. Entonces, el auditor interno sí puede ayudar bastante en el sentido de que él se dedica mucho al diseño y la implementación y la vigilancia de todo lo que es el control interno. Entonces, mientras él esté trabajando con sus trabajos de planes de auditoría específica, trabajando en todas las áreas funcionales y teniendo sus cartas de hallazgo para poderlas someter a la alta dirección, ¿sí? Ya sea un director general o ya sea un consejo o un administrador único, es de bastante ayuda para poder estar monitoreando el trabajo de toda la gente, la eficiencia y sobre todo la honestidad, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Si el auditor interno en una empresa pequeña podría ser también de bastante ayuda porque tiene mucho que estar ligado con el control interno. Totalmente de acuerdo. Y el control interno, como yo decía, hay un ambiente de control que yo hablaba hace ratito de la estructura, ¿no? Que es parte del ambiente de control. Pero también la actitud, o sea, mientras la actitud, y así nos dice el modelo COSO y así nos dice todo lo que habla del control interno en las normas de auditoría, la actitud que tiene la administración sobre las políticas establecidas en toda la organización, sobre los mismos controles internos. Si ellos tienen esa actitud, pues se va a ver en el ambiente de control. Vamos a suponer, ¿no? Si vemos que la gente tiene la mala práctica de comer en sus lugares o de usar los teléfonos personales con llamadas obviamente personales, y esto es muy frecuente, Y no hay alguien que les llame la atención, pues ahí ya tenemos un problema de actitud de la administración sobre los controles y es parte de este ambiente de control, ¿no? O si están utilizando o están tomando alimentos dentro de sus lugares de trabajo o no tienen un horario que alguien les esté limitando para la hora de entrada y la hora de salida, pues vamos a caer en problemas que después se van a hacer bolas de nieve y que van a causar graves problemas para la empresa, empezando con el mal clima organizacional. El clima organización precisamente forma parte de este gobierno corporativo. Perfecto. Diego Olvera nos dice, en su experiencia y visión, ¿cuál es el motivante de no urgencia que funciona como detonante o llamado al cambio para el gerente y dueño de la empresa, que es quien decide y que solo cambia momentáneamente en lo que se le pasa el susto de una auditoría, perder un concurso, que le preste dinero a un banco? Es decir, solo urgencias, Norman. Pues es precisamente esa falta de institucionalización, es esa falta de visión de permanencia en el negocio, ¿no? Es la falta de una política sólida, de una política estable y de una consideración a largo plazo de la empresa. Pensar en pues, salvar el día, ¿no? En la administración, ya salvamos el día o apagamos muchos incendios en el día de hoy, pues no es un indicador de la buena gestión de la empresa, porque nos estamos quedando muy cortos en la visión y, como decía, es la generación de valor, ¿no? La generación de valor es en las acciones diarias, en un plan a largo plazo. Pero si estamos pensando en tratar de que
hoy no haya ningún incidente y que hoy nos vamos a ir temprano a la oficina, pues estamos pensando únicamente en la operación diaria sin un objetivo de largo plazo. Y en eso yo creo que el gobierno corporativo nos ayuda, porque al momento de estructurar, institucionalizar, poner políticas, tener un control interno sólido, estable, como dice Fer, un ambiente de control, pues eso vas a dejar que el ambiente de control minimice esos riesgos. El ambiente de control va a minimizar la incidencia de esos riesgos y tú te puedes dedicar a planear, a pensar en el futuro, a tener nuevas ideas de negocio. Y el ambiente de control y el control interno va a permitir que, pues ahora sí que como relojito, ¿no?, cada quien tenga que hacer lo que tenga que hacer en los momentos que lo tenga que hacer, no a la urgencia ni al bomberazo. Ahora, esto, digo, suena bien y todo, sin embargo, este año yo creo que nos ha movido a todos, ¿no? Ya más de un año empezó aquí la pandemia y oficialmente ya llegó a México el 24 de marzo del 2020, ya tenemos más de un año, ya prácticamente año y medio, prácticamente de lleno en el tema de la pandemia. Hoy por hoy, pues estamos discutiendo si los niños regresan o no a las escuelas. En la Universidad Nacional todavía no hemos podido pues tomar esa decisión en ese sentido, porque tiene muchas implicaciones por la cantidad de gente que tendría que venir aquí a las instalaciones y demás, ¿no? Todo lo que ello implica. De alguna manera, ¿cómo influyen estas situaciones? Que además no es un evento, o sea, ya es un periodo de año y medio donde pues las empresas, muchas tuvieron que cerrar durante varios meses. Por ejemplo, en la industria textil hubo empresas que a lo mejor no vendieron toda una temporada de ropa, ¿no? Y eso obviamente depende de que puedan subsistir, además, en un mundo pues que sigue siendo globalizado, siguen compitiendo con empresas chinas a través de los portales de internet, que venden a lo mejor prendas de vestir mucho más baratas, a lo mejor no de tanta calidad, pero vamos, entonces tienen este contexto que modificó y movió todas las estructuras. ¿Qué tanto ha afectado esto, estas prácticas o estas mejores prácticas de gobierno corporativo? ¿Se tienen que revisar? ¿Se tienen que adaptar? ¿Qué efectos ha tenido el tema de la pandemia en estas mejores prácticas administrativas? Si es que han tenido algún cambio, alguna influencia la pandemia en este contexto. Juan Fernando y luego Norman, a los dos les pediría que me respondieran. Sí, con todo gusto. Bueno, se han visto escenarios totalmente opuestos, pero en su mayoría sí les ha afectado el tema de esta contingencia. ¿Por qué opuestos? Bueno, pues hay que preguntarle a los de Uber, ¿no? Pero por otro lado, hay que preguntarles también a los gimnasios, ¿no? Entonces, evidentemente, las entidades que han sido afectadas, que en su mayoría son ellas, bueno, pues resulta que evidentemente tienen que recortar personal, ¿sí? Y se están yendo por la gente seguramente que es menos productiva, la que realmente puede ser innecesaria en cierta forma con esa decisión. Decir, oye, pues de todas formas vamos a seguir caminando. Y podría ser que sí afecte, no me ha tocado muy de cerca saber que el gobierno corporativo lo tengan que deshacer en alguna de sus partes con el objeto de poder avanzar. Al contrario, he visto más bien que el gobierno corporativo se ha puesto las pilas en decir, oye, ¿sabes qué? Hay un área que seguramente es innecesaria, pero estamos hablando del área operativa, o la fusionamos o la reubicamos, o medimos competencias, o la analizamos mal, la monitoreamos. Entonces, más bien el gobierno corporativo es donde nacen las ideas, precisamente en estas empresas que tienen gobierno corporativo, para hacer cambios. Ahora, para aquellas empresas que nunca han tenido gobierno corporativo, pues yo creo que lo veo un poco más lejano ahorita con la situación, porque están más preocupados en generar mayor rentabilidad, en generar ingresos, en tratar de cuidar a los pocos trabajadores que le están ayudando, y los que seguramente no les ayudan mucho, seguramente les van a dar las gracias, porque lo que están cuidando es subsistir, ¿sí? Muchas de ellas pues han cerrado las cortinas y han dicho, no, pues hasta aquí ya no puedo seguir, ¿no? Y algunas de estas empresas que les ha afectado son restaurantes, por ejemplo, son empresas de gimnasio, son empresas incluso de comercio, que no han visto la suya porque ha bajado mucho pues el rating de ventas, ¿no? Ya la gente ya no está acercando a comprar. Aquellas que utilizaron la tecnología
para estar en Amazon o estar en otro tipo de plataformas para que la gente sea más fácil hacer sus compras a distancia, les ha favorecido. Incluso pues esta misma empresa salió favorecida en todas las compras que le han hecho los consumidores a través de su plataforma, ¿no? Y ha crecido, incluso ha contratado mucha gente. Entonces, yo creo que lo vemos evidentemente con escenarios totalmente opuestos, pero en su mayoría en nuestro país, desgraciadamente, hemos visto más la pérdida de negocios donde se han caído y han tenido que cerrar cortinas, y más aquellas empresas que no están con un gobierno corporativo. O sea, el no tener un gobierno corporativo definitivamente no les ha ayudado a tomar las decisiones más correctas sobre esta crisis que vivimos de contingencia. Perfecto. Norman, ¿qué opinas sobre esto? Sí, totalmente de acuerdo. Las empresas que sobrevivan son las que sean más sólidas y las que tengan mayores estructuras de gobierno corporativo. El gobierno corporativo te va a ayudar a que las decisiones que tome la empresa siempre vayan encaminadas a la conservación de la empresa, a la permanencia de la empresa y que se mantengan en el mercado. Aquellas empresas que no tengan gobierno corporativo, pues las veremos en situaciones de la toma de decisiones unipersonal, en la toma de decisiones que muchas veces también es la forma de la PYME, que es una toma de decisiones subjetiva, sin estados financieros, sin datos duros, sin análisis estadístico, y que la realiza una sola persona o el núcleo familiar, porque la decisión del negocio es la decisión familiar. Entonces, las empresas que cuenten con gobierno corporativo tendrán una toma de decisiones nutrida de un grupo, ¿no? O tomarán en cuenta diferentes puntos de vista, tendrán diferentes elementos para poder decidir. Y en ese sentido, también aunado a lo que comentaba Fer de control interno, pues las empresas que tengan gobierno corporativo y tengan un sistema de control interno, incluso sin que tengan un comité de riesgos, pero bueno, imaginemos que hay un comité de riesgos, si no lo hay, lo puede hacer esa área de auditoría interna, pues determinación de mis riesgos, ¿no? Las empresas que pudieron prever esto, esta situación o cualquier otra situación, en su matriz de riesgos pudieron haber identificado un caso de una pandemia, tal vez no, pudieron haber identificado qué pasa si el día de mañana hay un terremoto. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestro plan alternativo? ¿Cómo resguardamos la información? ¿Cómo aseguramos la permanencia y la continuidad de negocio? Entonces, si podemos tener un pequeño análisis de riesgos con o sin estructura de gobierno corporativo, pero a final de cuentas ejercemos la función de analizar esos riesgos y hacemos una pequeña matriz, ¿no? Digamos que soy un restaurante. ¿Qué pasa si el día de mañana tengo competencia en la banqueta de enfrente, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana se enferma el cocinero? ¿Qué pasa si el día de mañana hay una nueva regulación del gobierno de la Ciudad de México y ya no me permiten vender tal producto? ¿Qué pasa si el día de mañana hay una crisis epidémica en el mundo? No lo podemos hacer, pero por lo menos tenemos una función que se dedica a analizar esos riesgos que están en el ambiente o que también son internos. Y en ese sentido, yo creo que las empresas que hagan este ejercicio, incluso dentro de las estructuras de gobierno corporativo, serán las que permanezcan y las que tengan continuidad en sus actividades diarias. Sí, o por ejemplo, ahora que estamos tan en un mundo en internet, que a lo mejor las juntas de consejo, etcétera, tuvieron que trasladarse al hogar de cada consejero y demás, pues también cuestiones, por ejemplo, de ciberseguridad, ¿no? En un momento determinado, ¿cuáles son los mecanismos de comunicación con los cuales vamos a poder intercambiar información de manera ordenada y segura? Porque sí, se resuelven muchas cosas en el día a día con decisiones sobre las rodillas. Hoy, por ejemplo, se ha generalizado el uso de los celulares con WhatsApp, por ejemplo, cuando realmente no hay ninguna seguridad o no hay mucha seguridad en el manejo de esa información que se intercambia a través de teléfonos personales, muchas veces ni siquiera teléfonos de la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones solo se pueden visualizar efectivamente si hay un análisis de todos los efectos de la toma de decisiones a nivel institucional, ¿no? Y bueno, precisamente Andrés Molina Chávez dice, considera que un punto relevante para la institución
modernización de las empresas y por ende la implementación de un buen gobierno corporativo radica en su alto costo, de ahí que en México tengamos poco avance. Sin embargo, creo que ustedes ya han dado algunas alternativas para de alguna manera adaptar estas buenas prácticas y mitigar estos costos. Estamos hablando entonces de institucionalizar y formalizar a la empresa. Y pues han hablado desde la elaboración de un código de ética, medidas de control interno, establecer independencia o contrapesos con la dirección de alguna forma para poder evaluar su gestión, etcétera. Todo esto pues conlleva ya pues buenas prácticas de gobierno corporativo, a lo mejor ya en una menor medida en función a lo mejor al tamaño de la empresa. En un momento determinado esto implica costos muy fuertes que en un momento determinado pues no se puedan, eso sea un elemento para no implementar este tipo de prácticas en el negocio, ¿o qué opinan ustedes? ¿Y Juan Fernando? Sí, con todo gusto. No, es obvio que al momento de querer hacer una serie de prácticas que ayuden a crecer el negocio, se involucre un costo, una inversión. Pero si lo vemos desde un punto de vista de lo que debe de hacer la administración, el equipo de mando, el equipo de toma de decisiones, con respecto a sus estudios y con respecto a su mentalidad de hacer las cosas dentro del negocio, pues yo lo vería como que realmente no es muy caro. Porque evidentemente si hablamos de lo que es el control interno, ¿no? que es una medida, también hablamos de lo que tienen que, cómo tienen que hacer su estructura organizacional, qué medidas tienen que hacer para o con objeto de poder hacer crecer el negocio. No comentamos mucho de eso, pero lo que yo diría es que al final yo conozco negocios muy pequeños que los hacen a todos comodines, ¿no? Esto de comodines es que, oye, bueno, nosotros hacemos pizzas, pero todos deben de saber hacer pizzas, todos tienen que saber entrarle al bar y todos también pueden servir en las mesas y saber lo que son los muertos en las mesas y recogerlos en forma oportuna. Entonces, si yo lo veo así desde el punto de vista del negocio, de un negocio pequeño, donde seguramente hay un experto en contabilidad que va a ser difícil que podamos rotar ahí porque va a ser un desastre si empezamos a rotar a la gente, pero hay otras áreas, digamos, operativas, hay otras áreas administrativas que seguramente pensemos en que la gente puede estar rotando para que todos se nutran y tengan nuevas ideas y puedan ayudar al negocio a crecer. Ahora, si yo pongo... Es ahora sí desde un punto de vista muy personal y lo he visto en empresas pequeñas, pero si yo pongo a un gerente general, un gerente de operación, y ese gerente de operación además lo capacito, y miren que actualmente con la Ley Federal de Trabajo la capacitación puede ser una mesa redonda, ¿no? Con el dueño, con un asesor externo que le pague algunas horas y con esta persona que puede ser una persona clave en la operación, pues simplemente ahí puedo hacer una capacitación en manera constante para que él vaya aprendiendo cuál es su rol y qué es lo que tiene que cuidar en sus áreas, ¿no? Entonces a mí se me haría como que un poquito exprimir un poco más el valor de inversión en estas tareas, ¿no? Sobre todo la capacitación, ¿no? Es lo que puedo opinar. Perfecto. ¿Alguna bibliografía para que esto se pueda implementar de manera práctica en pequeñas y medianas empresas? ¿O qué recomendarías? ¿Qué bibliografía recomendarías sobre el tema? Digo, a lo mejor me interesa también en mayor escala para empresas más grandes. Claro. Bueno, hay mucha bibliografía. Por ejemplo, yo empecé con la circular única de emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se publica en dicha comisión, ¿sí? Para que las empresas pequeñas se den cuenta de todo lo que se exige en este tipo de entidades con respecto a su información financiera, sus controles, al tipo de reportes, para empezar, ¿no? Entonces, esa circular es un buen avance para conocer las exigencias que hay en un mercado donde eso es público, ¿no? Por otro lado, hay un libro que se llama Emisores de Valores y Gobierno Corporativo. Sí, el autor es Guzmán Vázquez. Entonces, ahí también nos da un panorama más coloquial de todo lo que se para entidades que cotizan en la bolsa. Hay otro libro que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge. Se escribe así, Senge. Esta quinta disciplina habla de muchos de los temas que ya hemos comentado, del clima organizacional, de cuál es la actitud también que toma la administración sobre los controles, pero también la forma
en que tiene que abordar los problemas y los conflictos dentro de la organización, ¿no? De toda índole. Y incluso hay otro libro también, que este libro va un poquito más allá que lo que hemos visto, porque habla, es de Susana Gómez y es Organizaciones Inteligentes. Aquí más que nada está enfocado a todo lo que tiene que cuidar la organización desde un punto de vista social, ¿sí? Para poder hacer crecer más el negocio y poderse enfocar a beneficios sociales. Entonces también se me hace interesante. Pues muchas gracias, Juan Fernando. Y le haría las mismas preguntas también a Norman. Norman, ¿crees que el costo sea un elemento para no implementar estas prácticas o crees que de alguna manera puede establecerse una implementación paulatina en la medida en que los recursos estén disponibles? Y también te pediría bibliografía pues práctica para poder implementar esto en pequeñas y medianas empresas o bueno, en general, si queremos conocer más del tema, ¿qué recomendarías, Norman? Sí, también yo creo que la implementación es paulatina, no únicamente en el sentido de los recursos monetarios o materiales que debe disponer la empresa, sino por el crecimiento de la empresa. Difícilmente tendremos una pequeña empresa con 5 comités, ¿no? O con un consejo de administración de 10 personas, porque pues no le da el tamaño. A medida que la operación vaya creciendo, a medida que tenga más operación, más ventas, más empleados, más sucursales, bueno, pues entonces la empresa deberá irse fortaleciendo en sus estructuras y es el momento en el que irán adoptando los diferentes comités de gobierno corporativo. Sin embargo, yo creo que lo que debe tener en cuenta o el administrador único o el director son las funciones que debe existir. Lo que establece claramente el Código de Mejores Prácticas, debe existir la función de auditoría, la función de finanzas y administración, la función de prácticas societarias y la función de remuneraciones. Tal vez no tengamos un comité, pero tenemos la función o una persona que haga 2 o 3 funciones y en ese sentido estaremos satisfaciendo esas estructuras o esas funciones de gobierno. También, lo que yo recomendaría es que vamos, que tengan cuidado cuando se les acerque un consultor, un asesor, porque lamentablemente hay mucho charlatán, ¿no? Y hay charlatán que le dice, yo te voy a implementar esto y va a ser la mejor empresa, y no es cierto. Recordemos que si nos ofrecen algo que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Entonces, la implementación se puede hacer de forma interna, se puede hacer desde dentro, a medida que la empresa va creciendo y en algún momento, si es necesaria, la visión, el consejo de alguien externo, pues que se acerquen a un profesionista, ¿no? Y en otro sentido, lo que yo también les pudiera recomendar, aunado a la recomendación de bibliografía, es que revisen el anexo 1 del Código de Mejores Prácticas Corporativas que lo emite el Consejo Coordinador Empresarial. La última versión, antes era rojo, ahora es verde. Entonces, vean la última edición y los va a llevar de la mano. Los va a llevar de la mano diciéndoles qué es el Consejo de Administración, qué es la Asamblea, cuáles son los comités. Y si ustedes contestan el comité, el anexo 1, el cuestionario, pues tendrán una idea de dónde están parados en el tema de gobierno corporativo. También relacionado a la bibliografía, yo les recomendaría que vayan a las fuentes principales. Lean el reporte Cadbury, el reporte Hampel, el reporte Greenbury, que es de donde nace gobierno corporativo y es hasta donde estamos el día de hoy. Si quieren mayor bibliografía, pues les podría recomendar el libro de Adrian Cadbury, precisamente, que es Gobierno Corporativo y la toma de decisiones. Otro libro es Monks, M-O-N-K-S, Gobierno Corporativo. Hay otro libro que es de Alistair Bruce, B-R-U-C-E. Y es una serie de artículos en los cuales se exploran los problemas de gobierno corporativo. De hecho, en el libro de Bruce hay un artículo muy bueno que habla de la decisión entre justamente lo que nos preguntaban. Un consejo de administración, el presidente del consejo siendo la misma persona que el director corporativo. Ese y otros temas aborda el libro de Bruce. Es un libro muy bueno. También hay por ahí un artículo mío de consideraciones históricas, jurídicas y financieras del gobierno corporativo. Entonces es un tema que ha cobrado trascendencia en los últimos años, es un tema importante y sí hay bastante bibliografía y más que nada vayan a las fuentes principales, ¿no?
vayan al anexo 1, al código de mejoras, y ahí tendrán una guía que los llevará de la mano en la aplicación. Perfecto. Pues creo que nos quedamos todos con esta tarea. Creo que si queremos generar valor en nuestras empresas y que éstas permanezcan y nos trasciendan, en el caso de las empresas familiares, trasciendan a los fundadores de estas empresas y se subsista la empresa de generación en generación, pues creo que forzosamente tenemos que adoptar estas prácticas y ser parte del clima organizacional, hacerlo natural dentro de las organizaciones. Pues les agradecemos nuevamente a los dos. Norman, muchas gracias por tu apoyo y por todas las aportaciones que nos hiciste en el transcurso de este programa. Muchas gracias por estar en este espacio. Y Juan Fernando, igualmente también te agradecemos por todo lo que nos aportaste en el transcurso de este programa. A los dos, nuevamente gracias en nombre de nuestra facultad. Y pues esperamos tenerlos por aquí en próximos temas. Les recordamos, la FSA Unida, trabajando a distancia. Muchas gracias a todos por acompañarnos.